Desde hace algunas versiones, Ubuntu Linux promueve los paquetes snaps. Por ejemplo, en Ubuntu 22.04, el navegador Firefox ya viene instalado en la versión snap. Adicional, si ingreso a la tienda de software de Ubuntu, se le da prioridad a los paquetes snaps sobre los paquetes dpkg o .deb de siempre. Y marcan los paquetes dpkg como potencialmente inseguros. Incluso, en algunos casos, solo se tiene disponible la versión snap y no aparece la versión dpkg, como por ejemplo con OBS Studio. Si yo instalo OBS Studio, observe que se instala la versión 27.1.3, la versión snap de OBS Studio. Y esto lo veo con el comando snaplist. Esta versión 27.1.3 es de octubre del 2021. Ahora, si quisiera instalar la versión dpkg o .deb de OBS Studio, tendría que hacerlo por línea de comando, dando sudo apt install y el nombre OBS Studio. Obviamente lo podría buscar con apt search. O también puedo instalar Synaptic, que es el gestor de paquetes que siempre se ha utilizado en Linux Debian y en todas sus derivadas. Por suerte, Synaptic sí está disponible en la tienda de software de Ubuntu y está disponible como un paquete dpkg, aunque también dice que es potencialmente inseguro. Y luego de instalar Synaptic, lo busco en el menú para abrirlo, aunque primero tengo que cerrar la tienda de software de Ubuntu, pues los dos programas no deben estar abiertos al mismo tiempo, pues el primero que se abra bloquea las bases de datos para actualizar, y entonces el segundo programa ya no podría hacer nada. Ahora sí, desde Synaptic puedo buscar OBS e instalar la versión dpkg de OBS Studio. También instalo Kdenlive Live para la edición de videos. Y aquí está OBS Studio, que lo utilizo para grabar la pantalla y para hacer los videos. Es la versión 27.2.3. Extrañamente es una versión más actualizada que la que ofrecen en los paquetes snaps. Dejo la configuración que normalmente hago de OBS Studio para grabar los videos del canal por si a alguien le sirve.